Buenas amigos, bienvenidos. Hemos terminado la primera etapa con Stevie Drake en el Real Valladolid y hemos avanzado bastante. Bueno, ya estamos en el final del campeonato. No les hemos mostrado esa parte, pues ha sido bastante engorrosa. Nos han dejado en la banca en bastantes partidos. No hemos entrado en la convocatoria. Tampoco hemos podido jugar muy bien. Y hemos terminado con una valoración media de 6.8, con 4 goles y una asistencia en este término de la primera parte con el Real Valladolid. No les mostramos los partidos anteriores, pues fueron unos podridos 0-0 y ya no vamos a subir más 0-0. Y bueno, así terminamos en el primer año, muchachos. Con 73 de valoración, con 12 partidos jugados, una valoración media de 6.8, 4 goles, una asistencia. Es mucho, mucho mejor dividiendo en los pocos partidos que jugamos que lo que empezamos el año pasado con Randy West en este Pro Evolution Soccer 2013 que pasamos. Bien, esas son las características con las que terminamos este primer año. Y vamos a ver qué se nos viene ahora, muchachos. Lo entretenido va a ser de esto buscar club, si es que queremos, con esa valoración media. Se han disputado todos los encuentros en la Liga BBVA y el Real Valladolid se salvó del descenso y hemos terminado 15avos en la clasificación. En todos los partidos que jugamos con Stevie no perdimos. Eso es lo único bueno de consuelo que nos queda. Bien, veamos aquí los logros individuales. Messi, Aturiz y Gundogan, los mejores jugadores de la liga. El mejor jugador Messi, el máximo goleador Aturiz y el máximo asistente Gundogan. Se han anunciado el 11 ideal. El 11 ideal no tiene ningún integrante de la plantilla del Real Valladolid, pues no fuimos protagonistas de la parte alta, sino que fuimos protagonistas de la parte baja. Se ha fijado un partido amistoso. Los meses sin partidos oficiales darán a partidos amistosos. Y se nos viene un partido contra el Bayern Múnich y nos han incluido de titulares. Así que este partido va a estar bueno, amigos. Tenemos una curva en la hoja de progreso totalmente ascendente hasta el momento. Pero estamos aquí en entrenamiento con la duda de seguir con esto, con este entrenamiento. Pues mis datos dicen que lo que nos falta aquí es instinto de gol, posesión final, visión. Lo que tenemos ahí menos es cobertura. Entonces esos puntos tenemos que entrenar. Capacidad, no, capacidad de portero, ¿para qué? Fortaleza mental 65, eso nos va a ir dando el tiempo, creo yo. Velocidad no tenemos que explotarla mucho en los entrenamientos, pues tenemos bastante, tenemos 84, que es lo más que tenemos. Somos veloces, somos un punta veloz. Tenemos bastante buena resistencia y bueno, tenemos que empezar a recuperar balones, a ser mejores defensas. A los puntos que tengamos más bajos, darle puntos de entrenamiento. Entonces, vamos aquí a resetear todo esto, amigos. Lo reseteamos nomás. Y a empezar desde cero. A reorganizar el entrenamiento de Stevie en base a las valoraciones que tenemos. Eso es. Vamos aquí, que Cañonero lo saque rapidísimo. Lo más pronto posible, nos hemos demorado mucho con eso. Y nos quedan 15 puntos de desarrollo. Vamos dando primero a los que tenemos menos capacidad, que vendrían siendo asistencias. No, este no es el gráfico, aquí está. Tenemos instinto de gol, tenemos poco, entonces tenemos que ataque o disparo.
entrenamiento, poner bastante aquí en disparos. ¿Qué es lo que tenemos menos? Eso es lo que tenemos que entrenar más. Tenemos entonces aquí carencia de interceptación, eso es marca. Bueno, aquí vemos el gráfico en la parte izquierda que nos dice que regate, pase y disparo no tenemos mucho, defensa menos. Lo que más tenemos es velocidad y fuerza, entre comillas, fuerza. Así que tenemos que entrenar pase, pase, regate y disparo. Si los tres en de igual forma, vamos a ver cómo nos funciona. Sin entrenar defensa, ni velocidad, ni estado físico, ni resistencia. A ver si nos lesionamos, no nos lesionamos. A ver, vamos a ver qué tal. Los registros ya los vimos. Queremos, amigos, cambiarnos de número para esta temporada que se viene. Creo que nos vamos a quedar en el Valladolid. Veamos aquí. Registros de temporada. Así salimos con el... terminamos con el Real Valladolid. Aquí en las estadísticas de los jugadores fuimos sin ninguna duda el que mejor valoración obtuvimos. Ahí está Stevie Drake con un 7 de valoración en las estadísticas generales. Así que en teoría nos podría dar para buscar equipo. Pues siempre les comento que la valoración mínima 7 como para empezar a buscar equipo. Si no, no te toman en cuenta si tienes una valoración menos a esa. Así que bueno, vamos a ver las negociaciones, noticias sobre fichajes, lista de ofertas, solicitud de traspaso. No se puede hacer eso todavía. Datos del jugador, no los guardamos esto todavía. Vamos a personalizar la apariencia quizás, a ver, veamos. Animaciones, vamos a poner otras animaciones. En regate, tiro libre, vamos a celebrar con... esa es la que tenemos primero para celebrar. Vamos a cambiarla, vamos a poner la 69, a ver cuál sale. Qué dispersos hemos estado en este capítulo, amigos, ¿eh? Pero bueno, venimos de un par de 0 a 0 que nos han dejado ahí muy muy picados. Después nos han dejado en la banca, como les contaba. También nos... no nos han dejado jugar los últimos partidos de la temporada, nos han dejado relegados. Eso sí, hemos subido. Ahora hemos podido administrar el jugador. Y vamos a ver ahora cómo nos va con el Bayern Múnich. Bueno, ahora no los molesto más. Ahora sí que ya se terminó el capítulo. Que estén súper. Y nos vemos en el partido con el Bayern Múnich y Stevie fucking Drake. En el 11 titular. Chau, chau.